Hola, bienvenidos a mi canal y a mi primer video tutorial sobre, en esta ocasión sería sobre vinilos, microvinilos para la pesca. Los materiales a utilizar son, como principal sería de este tipo de peloticas que venden en las cacharrerías, de donde sacaríamos, aparte del vinilo, que serían estos pelitos. Una pinza para cortar el nylon. Una tijera. El nylon o fluorocarbono, que sería del líder. Una plomada pequeña. Y anzuelos muy pequeños. Ok. Bueno, luego de pues desarmar la pelotica de goma, procedemos a cortar puede ser una hilera, pueden cortarlo individual y separamos uno, lo le cortamos un poco el excedente. Y anzueleamos. Igualito a como se anzuelea un señuelo normal de vinilo. Sacamos y rodamos. Básicamente es así. Esto sería lo que da el movimiento. Esta es una de las formas. La otra forma es solo con el mero pelito. Y de igual forma, con mucho cuidado, anzueleamos. Sacamos y rodamos. Quedaría de esta forma. Para colocarlo en el líder, tomamos la punta del líder. Primero metemos la plomada. Luego tomamos el anzuelo y lo amarramos con el nudo de su preferencia. Yo utilizo mucho este. Apretamos, cortamos el excedente y listo. Así nos quedaría. Listico para tirar. Bueno amigos, espero que les sirva la idea y les guste. A mí me ha funcionado en micropesca. Ahora vamos a
ver algunas capturas que he realizado con mis microvinilos para la pesca, y ellas vienen en distintos colores, y así de igual forma podemos jugar con los colores que traen las mismas bolitas.